Estas son las últimas imágenes en vida de Jacqueline Noemí Jiménez Hualpa, quien fue acribillada por su expareja y padre de sus dos hijos mientras celebraba su cumpleaños. Sucedió la madrugada del domingo en Ate. Sin importarle nada, Alex Lazo Túcuma la asesinó frente a sus hijos y familiares. Según versiones de la familia de Jacqueline, los celos enfermizos de este sujeto fueron el motivo del feminicidio. Señor, yo quisiera que haya justicia por mi sobrina, que no quede impune. Mi hija, 29 años de amor por mi hija, ya no de vida. Justo si su cumpleaños lo mataron. Hoy la madre de Jacqueline pide justicia. Nos cuenta que será ella quien se hará cargo de sus nietos. ¿Por qué la mató a mi hija? A mi hija no tenía por qué morir así, mi hija. Lo mató a sangre fría, lo mató a mi hija. No sé, seguía disparando. Hasta que lo quitamos del arma, lo dejó. Pido justicia, por favor. Sé que soy padre de mis nietos, pero yo pido justicia. Por más que quede, pido justicia, pero no me va a devolver a mi hija. Nunca más va a volver a mi hija. Carmen, hermana de Jacqueline, estuvo presente y salvó de morir. El recuerdo de su amada hermana la quiebra en llanto. Así como este cobarde asesinato, ya van más de 20 mujeres asesinadas en lo que va del año. El pasado martes, Naomi Miluska Salas Grados murió al ser envenenada por el padre de su única hija, Miller Yuri Quispe Vilcapuma. Un día después, en San Juan de Miraflores, Leslie Pilar Huanca Eusebio fue acuchillada hasta morir por Víctor Edwin Orellana Alcarraz, con quien tuvo un hijo. Estaban discutiendo nada más y ahora que amaneció ya vi que el chico había fallecido, nada más que había matado al chico. A los representantes del Centro de la Mujer Flora Tristán les preocupa el incremento de los casos de violencia psicológica y que muchas de estas denuncias no fueron tomadas en cuenta por las autoridades. No son crímenes aislados, hay que llamar mucho la atención sobre las denuncias previas que algunas de estas víctimas ya tenían y que nos llaman la atención sobre las estadísticas, ¿no? En donde el 46% de mujeres en el 2016 que fueron asesinadas o sufrieron tentativa de feminicidio habían tomado alguna acción legal, ya sea en la policía, en la fiscalía, en el juzgado. Y es una alerta frente a las medidas de protección, a cómo está funcionando esta alerta sobre el Estado y cómo se está protegiendo a las mujeres que ya sufren diferentes formas de violencia que pueden terminar, como en estos casos, en un feminicidio, ¿no? La directora de esta organización señaló que hace falta presupuesto y más centros de atención contra los crímenes de odio. Muchos de estos crímenes son potenciados por las drogas, principalmente la ingesta de alcohol. Si usted es víctima de violencia, denúncielo. Aún está a tiempo.